Una muy buena noticia para 24 productores de café del Cantón de Pérez Celedón. Esta tarde en las instalaciones de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias se firmó un convenio sumamente importante con otras instituciones con el objetivo de que esos productores pues sean capacitados. Se trata de precisamente el proyecto de investigación para la implementación de un centro de gestión agroempresarial para productores de café de ese cantón en coordinación con la organización UPIAP y la Unidad Regional Brunca del INAH, utilizando como insumo los resultados del plan estratégico para la reactivación de la actividad cafetalera de Pérez Celedón. Estas son imágenes propiamente ya de la firma de este convenio que se da entre la UPIAP, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el ICAFE también, que forman parte de esta estrategia. ¿Qué dicen los productores que son beneficiados en este proyecto? Escuchémoslos. Bueno, uno como mayor le diría que está muy bien este proceso porque todavía me he cansado de trabajar y seguir trabajando más con estas buenas ideas que tienen los compañeros. ¿Contento por ser seleccionado? Bastante, gracias a Dios. A ver si acaso salimos de las, ¿cómo dijera? De la pobreza, se puede decir. Muy afortunado porque creo que tenemos de aprovechar esas oportunidades y sacarle el mejor provecho que podamos, porque como dijeron anteriormente, somos pocos los jóvenes que estamos ahorita en la actividad agrícola, entonces tenemos que seguir adelante y impulsar a las nuevas generaciones también a que sigamos en esta actividad, porque en el sistema agropecuario ya vemos poco, entonces debemos de aprovechar y como digo, impulsar a los demás, a los más jóvenes. Y como les decía, son varias las instituciones que están involucradas en este proceso de formación que se estará desarrollando desde ya y que tiene la duración de unos 3 años aproximadamente. Esto dicen los representantes de las instituciones. Me siento muy complacido de este acuerdo, de este plan de capacitación, porque es algo muy importante para los productores de café. Es importante indicar que surgió a raíz de un plan estratégico de reactivación cafetalera, entonces obedece a esa situación y el objetivo es muy claro, es mejorar rendimientos y es transformar estas empresas como verdaderas unidades que sean rentables. Tiene varios elementos importantes, uno es la articulación institucional, aquí estamos participando el INAH, tanto la Unidad Regional Brunca como el Núcleo Agropecuario, la UPIAP, el MAC y CAFE. Entonces es un trabajo coordinado y consiste básicamente en dar una atención integral con un gran enfoque en la parte empresarial, de tal manera que los productores lleguen a planificar su actividad, lo puedan ejecutar, lo puedan controlar y lo puedan evaluar. También en la parte técnica y lo que es conservación de suelos, también incorpora el proceso de capacitación. Productores motivados que quieren hacer las cosas diferentes y aquí hay que inducir, si bien es cierto la agricultura está complicada, los tratados de libre comercio nos cambiaron totalmente la forma de producir, ¿verdad? Y la capacidad que tenemos, pero bueno, en buena hora que hay 24 valientes que inician un proceso donde queremos hacer entender que nuestra finca es una empresita, que tenemos que hacer las cosas bien y tenemos ejemplos de gente muy exitosa que está siendo muy eficiente y vale la pena copiarlos. ¿Cómo se seleccionaron estos? ¿De dónde son? ¿Qué comunidades? Bueno, hay de todos los distritos, bueno, no de todos porque hay unos que no producen café, pero la mayoría, gente que está haciendo cosas diferentes en la caficultura, eso es lo importante de esto, porque tenemos que inducir hacia los demás productores a que sí se puede, a que sí se puede y que sí podemos producir más de 40 fanegas para ser eficientes en café. Un plan piloto, como decíamos en la intervención, que esperamos que tenga un impacto directo sobre los productores que están involucrados en este proceso y sobre todo que impacte a la gente que está alrededor de las fincas que van o que participan de ese plan tan interesante. Es un acuerdo de las partes que están involucradas en este proceso, que estaría el INAH, estaría el Ministerio de Agricultura, estaría la UPIAP como organización responsable del proceso y el Ministerio de Agricultura. Básicamente es un acuerdo en donde todos estamos poniendo partes y en este caso el INAH está asumiendo la parte de capacitación en finca y esta capacitación consiste en la parte administrativa, la parte gerencial,
Y nosotros vamos a entrar en un proceso también posterior en la parte ya de asistencia técnica en finca, principalmente para fortalecer el proceso de producción de los caficultores que están involucrados. Ahorita son 24 y la idea es posteriormente ver cómo vamos incorporando otros productores, ya tal vez el próximo año, pero este año estamos arrancando con este proceso principalmente para darle un acompañamiento administrativo y técnico a estos 24 productores seleccionados. ¿Pero qué incluye propiamente este proceso de capacitación? Escuchemos. Ellos en la temática, algo básico que es muy importante y que es un gran porcentaje es en la parte de gestión empresarial. Se va a incorporar procedimientos de planificación, por ejemplo, uso de presupuestos, flujo de caja, en la parte de control como registros, en la parte de estados financieros, fortalecimiento organizacional, que también es necesario, y luego también en la parte técnica, dependiendo de la necesidad de cada unidad productiva. Porque es importante recordar que esto lo diseñamos de acuerdo a la necesidad puntual de cada unidad, haciendo un diagnóstico primero, y entonces está de forma específica para cada unidad. Como ustedes escucharon, 24 productores del Cantón de Pérez Celedón de café van a recibir esta capacitación, este proceso de formación en sus fincas, con el objetivo también de que aprendan muchísimo. Eso es un plan piloto prácticamente que se va a estar desarrollando en este cantón, así que vamos a estar muy pendientes de este tema aquí en TV Sur Noticias y dándole el seguimiento respectivo.